¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Te saluda tu amigo y servidor Óscar Arturo Cruz Hernández, quien te da la más cordial bienvenida al video número 31, en el que vamos a conocer los tipos de reactivos o tipos de preguntas que tú vas a poder emplear en los cursos de tu plataforma Moodle, utilizando el recurso llamado examen o cuestionario. Accedemos a la plataforma y observa los tipos de preguntas. Vamos a conocer rápidamente cada uno de ellos. Opción múltiple permite seleccionar una o varias respuestas de una lista predefinida. Falso verdadero, una forma simple de pregunta de opción múltiple con solamente dos opciones, falso o verdadero. Relacionar columnas. La respuesta a cada una de un número de subpreguntas debe ser seleccionada de una lista de posibilidades. Respuesta corta. Permite una respuesta de una o varias palabras que es calificada al compararla contra varias respuestas modelo que pueden contener comodines. Pregunta numérica. Permite una respuesta numérica con posibilidad de especificar las unidades que es calificada comparándola con distintas respuestas modelo. Es posible incluir márgenes de tolerancia. Pregunta de tipo ensayo. Permite una respuesta de subir un archivo o texto en línea. Esto debe ser después calificado manualmente. Arrastrar y soltar dentro del texto. Las palabras faltantes en el texto de la pregunta son llenadas usando arrastrar y soltar. Arrastrar y soltar marcadores. Los marcadores se arrastran y sueltan sobre una imagen de fondo. Arrastrar y soltar sobre imagen. Las imágenes o etiquetas de texto son arrastradas y soltadas dentro de zonas para soltar una imagen de fondo. Pregunta calculada. Las preguntas calculadas son similares a preguntas numéricas, pero con números seleccionados aleatoriamente de un conjunto cuando se intenta hacer el examen. Calculada de opción múltiple. Las preguntas calculadas de opción múltiple se parecen a las preguntas de opción múltiple en las que se pueden incluir resultados numéricos de fórmula a partir de valores numéricos que son elegidos aleatoriamente de un conjunto cuando se presenta el examen. Calculada simple. Una versión más simple de preguntas calculadas que son como las preguntas numéricas pero con los valores seleccionados aleatoriamente de un conjunto cuando se hace el examen. Relacionar aleatoriamente respuestas cortas, como una pregunta de relacionar columnas pero creada aleatoriamente a partir de preguntas de respuesta corta en una categoría particular. Respuestas incrustadas. Las preguntas de este tipo son muy flexibles y pueden crearse de varias maneras. Seleccionar palabras faltantes. Las palabras faltantes en el texto de la pregunta se llenan usando menús desplegables. Y también podemos agregar no una pregunta, pero sí una descripción para añadir algunas instrucciones, rúbricas u otros contenidos a la actividad. Se utiliza de forma similar a las etiquetas que se emplean para añadir contenido a la página del curso. Estas son las preguntas que nosotros nos vamos a encontrar en Moodle 3.6.2. En los siguientes videos vamos a trabajar algunas preguntas de las que observamos en este video. Vamos a dejar hasta ahí este video donde el propósito era solamente que conocieras los tipos de preguntas que te vas a poder encontrar cuando trabajes con Moodle. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.